Bienvenido a la segunda edición de No te lo creo. Ya son las 20 horas y pasamos a los títulos del día con mi compañero. Me sudan los chivos. La vaca voladora. Nuestras cámaras han capturado cuando una vaca era capturada por un ovni. Ancianos indefensos. Los ancianos siguen padeciendo violencia. Nuestro equipo ha capturado unas imágenes, ya lo veremos en instantes. Hospitales colapsados. Hay una estadística que dice que hay un 80% más de accidentados en este verano. Espectáculos. Enseguida seguiremos con otra compañera porque se estrena una película muy rápidamente y furiosa. Y así empezamos en el horario familiar de las 2 de la madrugada. Esto es... ¡No te lo creo! Y como lo anunciábamos, un suceso increíble de creer. Nuestras cámaras de No te lo creo han capturado cuando un ovni succionó a una vaca. Para más información está nuestra compañera, Antonia. Adelante. Gracias, Mesudan. Gracias, Roberto. Y como lo habíamos anticipado antes, nuestras cámaras de No te lo creo han captado unas increíbles imágenes donde podemos observar cómo una vaca es succionada por un plato volador. Veamos. Y de esta manera hemos podido ver estas increíbles y sorprendentes imágenes que hemos captado y que son notas exclusivas para No te lo creo. Volvemos a estudios con Mesudan y Rogelio. Ancianos indefensos. Los ancianos siguen siendo víctimas de los violentos asaltos. Nuestra cámara de No te investiga ha capturado cuando una anciana era justo robada, era asaltada por un asaltante. Veamos con nuestra compañera. Gracias, Mesudan. Gracias, Rogelio. Y como podemos ver, cada día la violencia y los robos se acrecentan cada vez más en toda nuestra ciudad de Santa Cruz. Y los más golpeados por la inseguridad son los pobres e indefensos ancianos. Vamos a ver a continuación lo que nuestras cámaras de No te investiga han capturado de cómo una anciana es brutalmente atacada. Veamos las imágenes. Y una vez más, hemos mostrado a través de No te investiga cómo los ancianos indefensos siguen siendo víctimas de los robos y de la violencia aquí en toda nuestra ciudad de Buenos Aires. Y volvemos a estudios con Mesudan y Rodrigo. Gracias. Hospitales colapsados. Una estadística dice que hay un 80% más de accidentados en este verano. Vamos a ver lo que está sucediendo. Gracias, Mesudan. Gracias, Rubén. Nuestras cámaras de No te investigan
han tomado imágenes de riesgo y accidentes en este verano. Son otro de los casos. Estos son algunas de las imágenes que están colapsando a los hospitales. Por favor, prestemos atención y tengamos cuidado. ¡Espectáculos! Enseguida vamos con mi compañera, con el mejor cine para este fin de semana. ¡Contigo, María! Gracias, Mesudan. Y como han dicho ustedes, es una película que desde ya la recomendamos. Ha sido ganadora de un premio Nobel por su mejor actor de reparto, mejor actor al que no le repartieron nada, mejor iluminación, mejor producción y mejor personal de limpieza. Veamos un avance, por favor. Hemos dicho antes, el pronóstico del tiempo. Para el norte de nuestro país, lo de siempre. Mucho frío y mucha nieve, así que abrigarse. Y para el sur de nuestro país, calor impresionante. Así que a sacarse todo, pero ojo, ponerse protector solar. Ahora, querido compañero, queríamos saber el pronóstico del tiempo para este día. ¿Y usted qué quiere, Ricardo? ¿Nube con sol o nube con lluvia? Pensándolo bien, nube con sol. Bueno, el pronóstico del día para hoy es nube con sol. ¿Y de postre? Crema del cielo. ¿Y para mañana? Y que sea lo que Dios quiera. Y así ha sido todo. Aquí ha terminado la segunda edición de... ¡No te lo creo!